comarcal La Cigandigo, Alberto González. Buen día, compañeras y compañeros. Después de dejarnos la vigente crisis capitalista, vemos como a crisis o efecto de las políticas antiobreiras aplicadas por el Partido Socialista y por el Partido Popular en la última década se teñen traducido en desempleo, precariedad y mayor empobrecimiento de los salarios y también de las pensiones. Y también en paralelo, en un recuar insoportable en materia de servicios públicos y de derechos y libertades democráticas. Hoy, el régimen político español ya no tiene careta y amosa con claridad de su carácter profundamente antidemocrático, condenando a prisión a titiriteiros, reprimiendo ferozmente a libertad de expresión en las redes sociales o manteniendo un régimen penal y carcelario de excepción contra los presos y las presas independentistas de que reclamamos una vez más que volten a casa. ¡Independentistas! ¡Libertades! ¡Independentistas! ¡Libertades! Una democracia de cartón, no que dos trabajadores inocentes como son Carlos y Serafín continúan bajo amenaza de perder a libertades por defender sus derechos como trabajadores. Y entre tanto, os corruptos, os ladrones siguen a acampar libres por las ruas y por los despachos. Fue esta una década maldita para la clase trabajadora, no que el capital se valeu y se sigue valiendo de todos sus mecanismos de poder para esmagarnos, para perpetuar su régimen de dominación, por lo que unos pocos poderosos explotan a una mayoría cada vez más desposeída, a una mayoría cada vez más empobrecida. En nuestra comarca, como en el conjunto de nuestro país, de Galicia, la situación que enfrentamos 10 años después es desoladora en todos sus órdenes. En Vigo, hay hoy 14.500 puestos de trabajo que en el 2009 y el paro aumentó con respecto a 2007 en un 40%. O paro, los salarios bajos, a precariedad provocan que son a nuestra ciudad haya 65.000 personas que estén en riesgo de exclusión social y de pobreza. Y no son datos de la CIGA, no, son datos oficiales de administración pública. Y esta situación faise ainda más grave si oponemos en perspectiva de futuro. A nuestra base productiva está amputada en sectores estratégicos que como la industria, la construcción o también la pesca son indispensables para que se produzca una recuperación efectiva de la producción y por consiguiente de empleo y de creación de riqueza. En este sentido, vemos una vez más como somos víctimas del doble yugo que representa para nuestro pueblo el diseño centralista que forzosamente unitario del Estado español y el feito de pertenecer por la fuerza a una Unión Europea que nos condena a ser periferia. Las políticas impostas por Madrid y Bruselas son las causantes del coma productivo que padecen actividades tan importantes como son la construcción naval. Una responsabilidad de que se falle extensiva una Xunta de Galicia que en manos del Partido Popular, en vez de defender nuestros intereses, acaba por entregarnos al sacrificio y sin rechistar. Y por eso, que la reclamación de la plena independencia nacional para Galicia no se reduce a una cuestión democrática de pura y dura democracia, ni es apenas una legítima reivindicación del movimiento nacionalista galego, sino que se demuestra como una cosa de comer por el impacto beneficioso que tenía para nuestro pueblo poder ejercer a plena soberanía nacional y popular.
E por iso que desde a CIGA le vamos reclamando desde antes ao inicio da crise a urxente necesidade dunha mudanza radical das políticas económicas, laborais, industriais e sociais. No sentido contrario, diametralmente contrario ao que impón o Partido Popular. Compañeiras e compañeros, este mes de marzo temos que volver a reiterar que non hai outro xeito de celebrar o noso orgullo e dignidade como clase traballadora que a través da loita na rúa da movilización. Para noso día da clase obrera galega non é unha data ritual, non é unha efeméride no calendario, non pode ser un acto protocolario. En 1972 o povo traballador galego dimos unha xigantesca lección histórica da nosa capacidade de loita. As balas fascistas, da policía fascista, que asesinaban a Amador Rey e a Daniel Lleve de Ferrol hai 46 anos, acabaron por ser a mecha que prendou o lume. Desa determinación de combate, desa firmeza heroica por loitarse en medio e sen descanso polos nosos dereitos, naceu o sindicalismo nacionalista de clase que hoxe representa o proxecto sindical da CIGA. O mellor reconocemento a tantos e tantas amadores e danieles, aos milleiros de galegas e galegos que teñen dedicado o mellor de si mesmos a loitar contra a explotación, contra a precariedade, contra a injusticia social, non é ningunha ofrenda floral. A mellor homenaxe é a de estar dispostos e dispostas a seguir a dar a batalla, a plantar cara ao capital, ao empresariado, á banca, que hoxe nos embisten cunha brutal ofensiva antiobreira que baixo a coartada da crise e coa complicidade dos partidos do sistema só procura seguir a saquearnos, a roubarnos dereitos, a empobrecernos para engordar os seus beneficios. E nós, a CIGA, compañeras e compañeros, temos ese compromiso intacto e máis firme que nunca, e así o demostramos diariamente na nosa práctica. Como confirmamos nos conflictos das compañeras de Berska, que valentemente en solitario se levantaron, loitaron e venceron contra un dos homens máis poderosos do Estado español e do mundo. Ou na folga da sanidade pública que impulsamos en solitario contra vento e marea, ou na loita do personal de mantenimento do hospital do Cunqueiro pola súa xusta reivindicación, se así poderíamos seguir conflito tras conflito, padeiras iglesias, transportes Ogea, residencias Salvaterra, Denso, etc. Porto sindicalismo de concertación que negocia a nosa derrota como clase a través de pactos sociais dictados polas súas cúpulas madrileñas dos que perdemos sempre, a nosa poste a do combate, a do conflito, a da loita organizada, nos centros de traballo e na rúa. Nos non imos baixar a cabeza a cambio de migallas. Nós non imos mirar para outro lado diante dos abusos que se padece día tras día. Nós non imos capitular da nosa tarefa, da nosa obriga, que non é outra que conquistar unha sociedade xusta, igualitaria, radicalmente democrática e libre de toda forma de explotación. Unha sociedade que para a clase traballadora galega só poderá existir nunha Galiza ceibe e socialista. Compañeiras e compañeros, hoxe non acaba nada. Este mes de marzo ten que servirnos para tomar impulso, para seguir a dar a batalla. En defensa de dereitos irrenunciables como ser ter unhas pensións públicas dignas. Por iso quero chamarvos a participar masivamente na manifestación que este próximo xoves, 15 de marzo, faremos en Vigo a 6 da tarde dentro do cruce da Doblada. Non deixemos que nos roben as pensións, votemos abaixo as reformas do PSOE e do PP. Compañeros e compañeras, avante caloita da clase obreira galega, viva a Galiza Ceibe Socialista! ¡Viva!